Te pondremos... I don't understand. You speak too fast. Sí, eso es perfecto. You speak too fast for me, and I don't understand a lot of words that you're saying. Dad. So I don't want to blame somebody. It's innocent. Eso es, that's good. That's a Así, good point. Entonces ya. Y luego dice el judge, that's a good point, sir. Pero sí lo dijo muy bien. Yo creo que usted sí sabe inglés. All right. What are we talking about, Dad? Este show va a ser todo en inglés. You have to talk to me in English, Dad. Okay? Sí, Chuy. No creo. Good morning. How are you? Entonces yo no entendí. Y en lugar de contestarle algo, me eché a correr. ¿Se asustó? Sí. ¿Y cuándo supo como que agarró la onda que le estaba diciendo? No, porque me acordé de lo que dijo. Dad. Me acordé de lo que dijo y dije yo, ay, si me estaba saludando. Pero en serio usted habla inglés muy bien, pero no lo entiende mucho. Y luego así, hablando de cosas legales, así un abogado. Cosas legales es muy difícil porque te metes en cada lío. Sí. Entonces es mejor tener un intérprete. Sí. Así me dijo la corte, dice, entonces... Si son muy rápidas las palabras que estamos diciendo, ¿daría su fallo legal? Claro, claro. All right, what are we talking about, Dad? Este show va a ser todo en inglés. You have to talk to me in English, Dad. Okay? Sí, Chuy. No creo. So I'm going to ask you a lot of questions and you're going to answer in English. Are you ready, sir? I'm going to call you Mr. Peter Rivera. Is that your name? Sí, pero tú me hablas en inglés y yo te voy a contestar en español. Maravillosa jugada. No, Dad. No, porque si bien sabes de que yo no sé hablar mucho inglés, sí, es por eso que todas las veces que me han llevado a corte, para que actúe como juez. Ya cuando estamos ahí... ¿Qué les dice? No, me dicen que ya no me salvé, que esta vez tengo que ir. Y ya cuando vienen las preguntas, le digo, lo siento, yo no entiendo mucho lo que me está diciendo. ¿Cómo le dijo? Te pondremos... I don't understand. You speak too fast. Sí, eso es perfecto. You speak too fast for me, and I don't understand a lot of words that you're saying. Dad. So I don't want to blame somebody. It's innocent. Eso es, that's good. That's a Así, good point. Entonces ya. Y luego dice el judge, that's a good point, sir. Pero sí lo dijo muy bien. Yo creo que usted sí sabe inglés. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues no perfectamente, pero no entiendo mucho. Cuando me hacen unas palabras muy pegadas, no entiendo y prefiero mejor decir antes de decir como antes cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Que te dije que una vez iba por la maqueta caminando y luego se paró un amigo y me dijo, good morning, how are you? Entonces yo no entendí y en lugar de contestarle algo, me eché a correr. ¿Se asustó? Sí. ¿Y cuándo supo como que agarró la onda que le estaba diciendo? No, porque me acordé de lo que dijo. Dad. Me acordé de lo que dijo y dije yo, ay, si me estaba saludando. Pero en serio usted habla inglés muy bien, pero no lo entiende mucho. Y luego así, hablando de cosas legales, así un abogado. Cosas legales es muy difícil porque te metes en cada lío. Sí. Entonces es mejor tener un intérprete. Sí. Así me dijo la corte, dice, entonces, si son muy rápidas las palabras que estamos diciendo y hay algunas que no entiende, si el intérprete le dice, ¿usted daría su fallo legal? Claro, claro. Le digo, claro que sí, pero yo no quiero culpar a alguien que no sea culpable. No quiero dar un mal fallo, le digo. Entonces ya dijeron, ya siguieron con el otro número y ya le explicaron ahí porque había otro señor que estaba muy terco ahí y no sé yo lo que decía, pero él contestaba y les decía cosas ahí al juez y a la que estaba ahí. Entonces ya siguieron con los otros números y luego ya cuando se trató de los que estábamos escogidos, entonces ya dijeron, Pedro Rivera puede irse a la casa. ¡Sí!
Y luego también el otro puede, le dijeron también era allá en la casa, entonces ya me fui yo al baño. Y luego ya llegó él, dice, híjola, nos salvamos. Vámonos, dijo. ¿Él también? ¿En español? No, en inglés. Qué buena onda. Si yo tuviera tiempo, sí fuera juez. Pero igual, sí es mucha presión cuando son cosas de sentencias largas de vida y muerte, it's like, oh no. No, y luego el caso que estaba ahí se trataba de una muchacha. Eran unos orientales, los dueños del lugar donde hacían uñas y. Entonces eran Korean. Ok. Entonces, las que estaban demandando a esas personas eran unas personas latinas, mexicanas. Entonces, a mí me da miedo meterme en eso, porque si aquellos estaban bien, y luego por favorecer a los mexicanos, entonces a mí no me gusta meterme en esas cosas, mejor sí, es difícil, claramente. Me imagino que es difícil ser jurado, ser parte de un jurado y no meter sus emociones. Exacto, o su experiencia, sí. O si estoy al lado de las mujeres, o like de los hombres. Uno tiene que entrar con los hechos y fríos. Tienes razón lo que dice. Don Peter. Pero si vamos a hacer una entrevista en inglés, como si estuviera agarrando su ciudadanía. What is your name? No me va a contestar. ¿Para qué o qué? Dijo, no hablo nada. Estaba pidiendo su abogado, ¿no? Sí, necesito a mi abogado y que hable español. All right, sir. Así es de que igual que cuando viene Juan Carlos y todos estamos hablando español y luego de repente él y Natalie se ponen a hablar inglés y ahí me quedo en ayunas porque hablan, ellos entienden muy bien su lenguaje y todo y yo digo, ¿qué dirían? Y ya. Entonces no está bien eso, no está bien. Vamos a hablar español Pero ¿qué tal mi amiga afroamericana que usted dijo que ella tenía que aprender español? ¿A cuál amiga? Yo tenía una amiga afroamericana que usted dijo que si ella venía a la casa, ella tenía que hablar español. Y dije, Dad, pero es afroamericana. Y usted dijo, pues por lo menos que me diga buenas tardes y carne asada. Si quiere comer. Un precio razonable. No, es decir, ok, y le enseñé esas palabras. Cuando veas a mi papá, dile buenas tardes. Y si quieres comer algo, tú di carne asada. Y ella dijo, ok. Hay veces que una plática tiene mucho que ver porque se les queda a las personas en la cabeza y luego lo piensan. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Irma Vidales? La prima. Sí, la prima. Uh-huh. Entonces, a ella, tú estabas chiquita, yo creo, o ya estabas de edad, cuando Jenny empezaba a cantar en la sierra y empezaba a cantar en otras partes. Uh-huh. Ella, cuando se juntaban, siempre que iba Jenny a cantar a algún lugar, ella iba al evento. Uh-huh. Y pues la apoyaba, iba con sus amigas y todo, y la apoyaban y todo, y Jenny bien contenta también. Uh-huh. Ya cuando salían medio tomadas las dos, y luego cuando creo que hubo un amigo una vez que le hacía señas así, que vámonos y que... Entonces ya, ¿A Irma? A Irma. Entonces ya cuando salió, como era bien brava también, ya salió y luego salió el vato y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres, hijo de la chingada? Le dijo. Tengo miedo, señor. Entonces... Ya una vez que la miré yo, ya se estaba haciendo vieja. Y le digo, hija, ¿cuándo te vas a casar? ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Porque esa vida que llevan está muy dura, le digo. Andar pisteando y andar en los bailes y todo está muy duro, le digo. Y ya cuando te cases, si vas a estar muy vieja, en primer lugar, para parir al primer niño, vas a sufrir mucho. Mi momento ha llegado. Porque ya no es igual que estando joven. Entonces, ya después que se casó, ya me llamó de por allá de... Vive en Texas. Tío, ya me casé y quiero que venga mi boda. Y luego cada niño que tenía siempre me llamaba que para que fuera.
Ya le hice caso, dice, y ya tiene como 4 o 5 chamacos. ¡Dang! Sí. Irma, saludos, mi sobrina, sí, Irma. Saludos, Irma, cariñosos, Moy, por allá. Se mudaron a Texas, ¿no? Moy aquí vive. Moy aquí vive, y luego el año pasado, todo el tiempo he ido yo cuando fallece alguien, porque muchos de los parientes han fallecido. A ustedes los llevaba antes, llevé a Lupillo, llevé a Juan, llevé a muchos allá, ahora que han muerto, cuando murió mi tía Petra. Mi tía Petra fue la que me seguía a mí en el field, con un radiecito, cuando recién entré yo a Estados Unidos. Y todos están ahí en Mendota. Y ya, y última vez, todo el tiempo, cada año me invitan cuando pasa algo, cuando cumple años alguien de los hijos de mi tía Isabel. Entonces yo voy, y la última vez que fui, llegué y la casa no tenía puerta hacia el frente. Y llegué y me asusté yo, y eran como las 7 de la noche y no encontré entrada. Y no pude verlas esa vez, pero sí. ¿Qué sería? ¿O qué? No, pues es que la casa estaba así. Dice, ay, tío, pues es que la puerta está por atrás. Oh. Pero yo no miré puerta para entrar al corral. Qué raro, ¿no? Irma. ¿Usted canta en funerales, tal? ¿Donde vive Lupe? Cuando me invitan, sí, cómo no. ¿No le da tristeza? Sí, y más cuando me piden que cante Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Sí, está bonita. Está bonita, pero sí, es difícil. Y se siente mucha tristeza porque estamos despidiendo a alguien que ya vivió. El tema de hoy lo estamos enredando mucho. ¿Por qué? Porque usted no quiso hablar inglés. Pero está bien, no me hable inglés, pues. Pero yo tampoco le voy a hablar inglés, porque eso es raro. Tenemos que hablar el mismo lenguaje.